conversando con Guillermo sobre un tema tan importante, el tema de la drogadicción y el alcohol, y cómo prevenirlo. Y mi pregunta, Guillermo, es prevención. ¿De qué manera nosotros podríamos alejar a nuestros hijos de este mundo tan desgraciado que acaba con la vida de ellos y de nuestras familias? Bueno, el primer paso, la verdad, está en la familia, la educación. O sea, el conversatorio con los jóvenes de parte del padre o la madre para y hacerlos interiorizar acerca del problema de las adicciones, ¿ya? Es el primer paso. O sea, porque el muchacho cuando no encuentra la respuesta en la casa, la encuentra en la calle, ¿ya? Sí. Y cuando las encuentra en la calle es el peor lugar donde puede encontrar la respuesta, ¿ya? A través de estos amigos, qué sé yo, que aparecen amigos nuevos, cambia sus antiguos amigos por otro tipo de amigos distintos, qué sé yo, no sé, ya comienza a usar gotas para los ojos, llega con la camisa con quemadura, existe una gran necesidad de dinero. Son cambios muy, muy importantes que se ven en los jóvenes cuando ya se están iniciando en este tema de las drogas. O sea, tú estás hablando de indicadores. Algunos indicadores. Que yo puedo comenzar a identificar. Exactamente. Yo te hacía una pregunta antes de entrar al estudio. Uh-huh. Y es que existen etapas. Uh-huh. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Y cómo yo puedo quizás anticiparme eso? Porque yo digo, oye, después que mi hijo esté en eso, tú decías que hay un 40% de probabilidad que continúe, que después de que se vuelva adicto, claro. Después de haber probado. Mira, yo te digo un 60-40, actualmente lo han bajado al 10%, ¿ya? Actualmente lo han bajado al 10%, pero si tú empiezas a tomar en consideración, el año pasado el Consejo Nacional de Drogas dio una encuesta en la cual hablaba de 300.000 consumidores, 300.000 consumidores de diferentes tipos de sustancias. Si esos 300.000 tú sacas el 10%, son 30.000 personas que van a tener uso problemático de drogas. O sea, 30.000 personas es mucho. Claro. ¿Ya? Cuando se habla de un 10%, de un 90 y un 10%, pareciera que no fuera tanto. Pero cuando tú hablas en número... Del universo, ya, depende de ese universo. Del universo, en cantidad de personas, son 30.000 personas. Si a esas 30.000 personas los multiplicas por 30.000 familias, con 4 o 5 miembros, ya las cifras comienzan a subir. Estamos hablando de 150.000 personas que tú las estás condenando a vivir una vida desgraciada, una vida que no es apta para nadie, ¿me entiendes? Entonces, nosotros apostamos a un 0%, claro. ¿Ya? Apostamos un 0% y esa es la razón por la que nosotros estamos luchando tanto con este tema de no a la legalización. Ahora, todos estos componentes... Ponle tú, la conducta preadictiva habla de una conducta de los jóvenes o de la persona, conducta que va contra las reglas, conducta que va en contra de las normas de la casa, de los padres, en la escuela. Son una serie de conductas que te conllevan a decir, bueno, a usted lo único que le falta es meterse su primer cosita, meterse lo primero para que después continúe en un tema adictivo. La adicción, ya cuando la persona tiene su primer consumo, tiene 4 episodios bien marcados. El primero es el episódico, en el cual tiene un consumo individual, un consumo personal, individual, del momento, ¿ya? Y no continuó, ¿ya? Luego de eso pasa al consumo habitual. El consumo habitual es cuando ya la utiliza los fines de semana, cada vez que sale de fiesta, cada vez que tiene alguna fiesta por ahí, uh-huh. y necesita consumir droga para poder pasarlo bien. De ahí pasamos a la siguiente etapa, al dependiente. Entre esta etapa del habitual y el dependiente, ya la marcha atrás se hace como muy difícil. Es difícil. Del habitual al dependiente, ya el dependiente es la persona que depende del uso de la droga para poder sentirse bien, ¿ya? Y el abusivo es que necesita la droga para sobrevivir, para vivir el día a día. Para vivir el día a día. Al final, en esta etapa del abusivo, ya la persona ni siquiera siente placer por consumir droga. Ya wow. Ni siquiera ese placer que se sentía inicialmente, ya ni siquiera ese placer es solamente consumir la droga para sobrevivir el día, ¿ya? Mira, y te voy a dar un dato bien. El sistema de recompensa cerebral que tenemos todos los seres humanos
tiene dos funciones bien definidas. Una de las funciones es la subsistencia, ¿ya? Y la otra función es la reproducción. ¿Sí? Es por eso que tú cuando te alimentas, qué sé yo, sientes un placer. Cuando está el tema reproductivo a través del orgasmo también se siente un placer, porque esas son las funciones del sistema propio que traemos todos los humanos. Todos los humanos traemos ese sistema, subsistencia y reproducción. Y por eso produce placer o liberación de dopamina, ya que es el neurotransmisor que produce el placer ahí en el área tegmental ventral, qué sé yo, el núcleo accumbens, que son las zonas del cerebro donde está el placer. Entonces, la droga también influye en esa zona de la recompensa cerebral, pero la droga produce placer, pero sin ninguna de las dos funciones para la que está hecha, claro, el circuito de recompensa cerebral. Porque la droga no te ayuda ni a la reproducción, ni tampoco a sobrevivir, todo lo contrario, la droga te destruye, ¿ya? Entonces, la droga es totalmente antagónica antropológicamente al ser humano. ¿Entiendes? Entonces, todo eso es lo que te conlleva de una u otra forma a la destrucción del hombre. A la destrucción del hombre. Y cuando ya estás en la destrucción del hombre, lo único que tienes que hacer es pedir ayuda. Claro. ¿Pedir ayuda dónde? Nosotros como Hogar Crea, yo hablo de mi institución, en Hogar Crea nosotros le brindamos la atención a todas las personas de manera gratuita. ¿Ya? Las personas, si quieren hacer un aporte, lo hacen, el aporte para que la institución siga funcionando y siga ayudando a otros adictos, ¿ya? Nosotros estamos en la Padre Villini, número 505, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, esto es la zona colonial. Y ahí atendemos a todo el mundo que lo requiera. Como te digo, diariamente nosotros estamos atendiendo de 35 a 40 personas que llegan a solicitar ayuda. Y ojo, como decía recién, ese anuncio, ese spot, la mayoría llegan solos, abandonados. Porque decía, las drogas te alejan de tu familia. Exactamente. Y eso es algo que los jóvenes deben saber. O sea, al final de cuentas, esos amigos que te hacen tanta bonche, te van a dejar solo. Exactamente. Porque tú vas a terminar destruido. Mira, la verdad que los muchachos necesitan identificarse con algo. ¿Ya? Siempre están buscando un sentido de pertenencia, ¿ya? Ahora depende, como te digo, de la educación que se da en la familia, donde ellos van a buscar la identificación con otros jóvenes, ¿ya? Ahora, si no lo encuentran en la familia, lo buscan en la calle. Ahora, también el tema de la educación, muchos padres ahora dejan la educación en manos del colegio, del maestro, qué sé yo, y ellos se desentienden de la educación. Pero no, es en ese almuerzo del día domingo, en esas reuniones familiares, donde se pueden tratar estos temas. Estamos hablando de temas actuales, estamos hablando del tema de la droga, claro, el aborto, el uso del condón, qué sé yo, y todo. Cuando hablamos de educación, no hablamos de enseñar matemáticas, naturales, no, lenguaje. Eso es educación. Hablamos de enseñarle otras cosas. Exactamente. Que se enseñan en la casa. Cómo enfrentar la vida. Cómo enfrentar la vida. Claro. Porque esto va a ser un problema que cada joven se va a ver enfrentado en algún momento a este problema. En algún momento la droga se le va a presentar a cada, claro, joven. Y tú hablaste de un punto importante que tenía que ver con el hecho de que muchas veces yo no encuentro respuesta. Y por eso voy a las drogas como una salida. O sea, cuando yo no le doy a mis hijos herramientas para enfrentar la vida, pues sencillamente le estoy diciendo, ve a buscar lo que tú encuentres afuera. Mira, el término adicción, si tú lo desglosas, dice adicción, o sea, sin palabras. Okay. Porque muchas veces no hay palabra para explicar ese tipo de conductas, ¿ya? Hay otra acepción griega que habla de adicción, que habla de esclavitud. ¿Ya? Pero son varios términos que definen la adicción. ¿Tiene? No podemos ir sin, entonces, ya nos dijo, ¿no?, que ofrecen en Hogar Crea, dónde están ubicados, pero ¿cómo podemos contactarnos con ustedes? Teléfono, correo electrónico, claro. ¿A quién? ¿Por quién preguntar? ¿Por usted? ¿Por Guillermo? ¿Quién me recibe? Sí, mira, bueno, los teléfonos, el 809-221-1413 y el 809-689-4329. Ahí se solicita hablar con referimiento, con el director de referimiento, que es un reeducado del programa, que acoge a las personas que llegan. En caso de que la persona tenga alguna patología dual o una comorbilidad psiquiátrica, se refiere
de inmediato al departamento de psiquiatría y también al departamento de psicología, cosa de medicar a la persona para que pueda pasar el síndrome de abstinencia de la droga, porque eso es lo que vemos nosotros a diario. O sea, el síndrome de abstinencia de las drogas es una cosa terrible. O sea, la persona que lo ha vivido sabe lo que eso significa. Así es, pues. El ¿sí? correo electrónico. El correo electrónico. creacomputos@gmail.com. Creacomputos con S al final. @gmail.com. Pues agradecemos inmensamente su presencia aquí, de poder también transmitir todo su conocimiento y extender esta ayuda a las familias que nos acompañan, que nos ven. Y tener una voz que dé orientación. Y por supuesto agradecemos a Hogar Crea que está ahí. Gratuitamente, incondicionalmente para esos jóvenes que lo necesitan o esas personas que lo necesitan. Bueno, gracias por la invitación y estamos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Y nada, bueno, ahora el 26 de junio hay una marcha desde la calle José Reyes con las Mercedes hasta el altar de los Padres de la Patria, en la cual se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Narcotráfico de Sustancias. Agradeceríamos que nos envíe entonces la imagen para nosotros recordarlo aquí, para sumarnos al apoyo. Y esta es su casa. Lo que quieran comunicar, venir a hablar, alguna información que quieran mostrar al público, pues aquí estamos. Esta pequeña casa, esta salita, los recibo con mucho cariño. A ustedes agradecemos su sintonía. Hasta aquí ha llegado esta entrega de Academia de Padres. Ha sido un tema tan interesante que hemos conversado, de verdad, muchísimo. Así es. Bueno, recuerden siempre nuestras redes sociales, Academia de Padres TV, y nuestra retransmisión el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Así es. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.